El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 21 de San Juan. Es hermosa la comparación entre el mar y la playa, por una parte, la historia y la eternidad, por otra parte. El mar, lugar de trabajo para los discípulos, representa muy bien lo que es la iglesia, lo que es la barca de Pedro en medio de las dificultades de este mundo. La serenidad de la playa y la voz calmada y orientadora de Cristo es una imagen perfecta de lo que significa la meta hacia la que se dirige la iglesia y al mismo tiempo la paz que encuentra en la voz del Maestro. En ocasiones, la labor de la iglesia no solamente es difícil, sino que parece completamente inútil. Se me antoja que los tiempos en los que vivimos pueden considerarse de esa manera, casi como tiempo inútil. Muchos cristianos se preguntan cuando luchan, por ejemplo, por la defensa de los no nacidos, o cuando luchan por la dignidad de la familia y del matrimonio, o cuando luchan por la libertad religiosa en tantos países, o cuando tratan de sacudir de la indiferencia y de la tibieza a multitudes de sus hermanos católicos, o cuando intentan recoger verdaderos recursos para lanzar la obra misionera y tienen respuestas tan ambiguas y tan lentas como aquellas que brotan de los que no creen que la misión sea necesaria. Cuando todas esas cosas suceden, creo que nosotros podemos muy bien conectar con la experiencia que tuvieron los discípulos en este pasaje que la iglesia nos ofrece hoy. Es decir, sentimos que estamos en medio de las dificultades, sentimos que estamos en medio de la noche y sentimos que los frutos son muy pocos. Pero luego una sola palabra de Cristo puede cambiarlo todo. Hay un pasaje del Evangelio que nos habla de un centurión que tenía un criado que estaba muy enfermo y sufría muchísimo. Y entonces, pues, le dice este centurión al Señor una sola palabra, basta que lo mandes de palabra. La fe en la palabra de Cristo efectivamente realiza el milagro. También hay otros milagros en donde una palabra del Señor es suficiente, como cuando limpió a aquel leproso solamente diciendo la palabra quiero. Basta el querer de Cristo. Y la iglesia, después de mucho batallar en medio de la noche, y después de pelear tanto tiempo contra las olas, y después de sentir lo que es más duro, que sus esfuerzos no dan ningún fruto, escucha la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo le invita a volver a empezar la misión. Y cuando lanza nuevamente la red, entonces viene la gran victoria. A lo largo de la historia, estas situaciones se han presentado. Hace un poco más de 800 años fue fundada la Orden de Predicadores, es decir, la Orden Dominicana a la que, sin mérito mío, yo pertenezco. Y si nosotros pensamos lo que sucedió a comienzos del siglo XIII, en aquella Europa verdaderamente en crisis, nos damos cuenta que el Evangelio de hoy se cumplió en ese momento. Me explico, el contexto es que estaba propagándose de una manera acelerada, sino varias herejías. Por ejemplo, la herejía de los cátaros, la herejía de los albigenses, la herejía de los valdenses. Y la capital misma de todo ese movimiento herético era la ciudad de Tolosa, al sur de Francia. Parecía que todos los esfuerzos de la iglesia estaban perdidos. De hecho, uno de esos esfuerzos fue realizado por el Papa de la época, que organizó una especie de misión basándose en la tarea de unos monjes. Pero aún a pesar de las buenas intenciones de aquellos monjes y por supuesto la buena intención del Papa del momento, la misión parece que estaba logrando demasiado poco fruto. Es difícil no ver en momentos como ese, un paralelo con lo que nos cuenta el Evangelio de hoy. El Papa, es decir, Pedro, tratando de lograr algo en medio de las olas y de la noche,
sin cosechar mayor fruto. Pero la voz poderosa de Cristo se hace sentir a través de fundaciones nuevas en ese momento. Y el siglo XIII nos va a dejar una pléyade de hombres y mujeres santos. Es de esa época nuestro muy querido Santo Domingo de Guzmán, pero también de esa época el venerable Humberto de Romanes, San Alberto Magno, Raimundo de Peñafort y por supuesto Santo Tomás de Aquino, entre muchos otros. No solo eso, Dios obró también a través de otras inspiraciones y entonces tenemos que recordar toda la familia franciscana, empezando por la figura encantadora del pobre de Asís, junto a él un San Buenaventura, por ejemplo. ¿Qué indica esto? Que da la impresión de que incluso en medio de la noche más cerrada, desde la playa, desde la eternidad, Jesús mira el batallar de la iglesia y una palabra suya es suficiente para sanarnos.